Hi, Jenny. Hi. How are you? I'm happy. Excellent. That's very nice. Very good, Jenny. Yeah. That's nice to know. I'm Thank you. happy too, actually. I'm actually very happy today. Okay. Very good. Hi, Charlie. I miss How are you you. today? Very nice. Excellent. Very I like that. Very good. nice. That's nice that you're nice. I'm happy. Very good, guys. Give me a second. All right. I'll Yeah. be. Thank Okay. you. Miss. Good evening. Good evening. Hi, Laurita. Hi, Roxana. Good evening, Miss. Misses. Hello, hello. Hey. Laurita me abandonó el viernes, Laura. La voy a regañar porque iba invicta. Iba todo, todos los días había venido. ¿Qué le pasó el viernes? Pero se perdió la sticker. I'm so sorry. Ya. Pero qué alegre que estés ahora de vuelta con nosotros. Very good. Roxy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Roxy, no le escucho. Fine. Thank you. Very nice. Dios mío, si ahí llegamos al fin, ¿verdad? Ya mañana. ¿Se imaginan? Super fast. Pasó volando. Sí, ya. Súper rápido. Ay. Pero aquí estamos Sorry. ya. Pero todo bien, Laurita. Sí, gracias. Solo me dormí, lo siento. ¡Oh! ¡Ah, no, Laurita! ¡Qué barba! ¡Laura! ¿Qué pasó? Que me sentía muy cansada y me dormí hasta el día siguiente. ¡No! Sorry, ¡Oh! Laurita, yo pensé, y sabe que yo soy preocupada, yo así sincera. de, le habrá pasado algo a esta niña, como siempre he estado, yo dije, Dios mío, ¿verdad? Pero no, pues, estaba bien cómoda en su camita. Pero
No, me, ni la alarma escuché para poder entrar a la clase. No le creo. Sorry, oh, miss. My God. That's okay, Laura. All right, very good. Okay, hi, Sonia. Qué alegre verla otra día, otra noche más. Ya casi, Sonia, ya casi, ya mañana, oye. Ya, gracias. Mañana terminamos. Usted puede, usted puede. También, gracias. Very good. Hi, Chiqui. Hi, good evening. How are you today, miss? I'm great, thank you. Everything was okay. Excellent. Thanks, God. Yeah? Yes. Very good. That's glad. I'm glad to hear that. Was it a long day at school today? Yeah, no, it's a... Today was a short day because... Oh, really? Yes, for the rain. Uh-huh. We're going to home at 1 p.m. Oh, wow. All right. So okay. It was a short day. It was a short day. So you guys, what time do you start classes? At 7:30 or at 7? 7:30. Okay. And what time do you finish? At 1 p.m., but we have to stay at school until 3 p.m. Okay, but the classes online, they are until 1 o'clock. Yes, just for the elementary and advanced K-5 in elementary level. Okay, mm-hmm. And for the rest? Elementary and high school and middle school, but the preschool area just until 12:30, I think. Okay, all right, I hear you. Okay, interesting, very good, thank you. Very good, okay guys, so welcome to class number 19. One more and we're finished, all right? So that's very, very nice. You guys made it, okay? So that's outstanding, very nice guys. Okay, so today we're going to review some of the prepositions of place that we were looking at on Friday. Not only in, on, at, but also the other ones, right? Like in front of, between, behind. Hold on, guys. Give me a second. All right. So we're going to talk about that. All right. And then tomorrow, it's pretty much the wrap up of the whole course. Okay. So if tomorrow you have any questions about any topic that we studied in these 4 weeks, all right, tomorrow is time for you to make many questions, all right? Plus, tomorrow, remember that we have the cuestionario de satisfacción o encuesta de satisfacción. Please do not do it, okay? Nos toca mañana hacerlo. De hecho, mañana ya me dicen a qué horas lo tenemos que hacer. No lo podemos hacer antes ni después. Tenemos asignado un cierto momento durante la clase, ¿verdad? Así es que en ese momento, mañana, vamos a suspender la actividad que estemos realizando y yo les voy a decir, ok, ahorita sí ya podemos habilitar el link, ¿verdad? De la encuesta o del cuestionario de satisfacción. Abrámoslo, por favor, y vamos a ir un ítem por ítem explicando, ¿verdad? Para evitar cualquier error o cualquier algo que no entendamos o no recordemos como fecha de inicio y tal cual, ¿verdad? Así es que sí les pido que en ese momento mañana pues lo tengan habilitado. Solo asegúrense que ya lo hayan recibido, ¿verdad? Así es que yo creo que la mayoría ya lo recibió. Entonces, para evitar mañana, por decir algo, si a las 9 de la noche nos asignan hacerlo, evitar que a las 9 de la noche alguien me esté diciendo, mí, yo no lo tengo, ¿verdad? Siempre lo podemos obviamente proporcionar, ¿verdad? Pero la idea es como ya estar listos que ahí lo tenemos para solo darle clic, abrirlo, llenarlo, ¿verdad? Y antes, cuando ya usted le dé enviar, automáticamente le sale una pantalla donde dice gracias por enviar el cuestionario. A esa pantalla, a esa imagen, es la que usted le tiene que tomar foto. Y abajo de la foto va a poner Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Nombre completo, ¿verdad? Y lo manda al grupo. Si en dado caso usted no estuvo en el grupo nunca, no se preocupe, me lo manda a mí y yo lo reenvío al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así es que, por decir algo, si tenemos 19 mañana conectados, tengo que tener 19 capturas, ¿verdad? Donde dice gracias, no donde usted llenó la encuesta, eso no, ¿verdad? Sino que ya donde dice gracias por llenar la encuesta,
¿verdad? Y abajo ya le pone su nombre. Entonces, eso va a ser mañana, ¿verdad? No va a ser ahora, sino que hasta mañana, que es el último día de clases. Y luego ustedes entran en una pausa pequeña, all right, donde se pueden, donde pueden relajarse y hacer cualquier cosa o no hacer nada, ¿verdad? Yo sé que tenemos mil cosas que hacer, siempre hacemos algo, all right. Very good. Dormir, dice Mari, qué barbaridad. Mari, hoy se queda conmigo, Mari. Vaya, ok. Hoy vamos de 10 a 10 y media, Mari. No, mentira. estoy lista. Excelente, Mari. Very nice. All right, guys. Entonces, como les decía, vamos a iniciar con repaso, ¿verdad? De los, de las otras prepositions. Igual vamos a abrir nuestro libro. En un par de minutitos tomo la primera asistencia para que logren entrar más compañeritos, all right? Porque ahorita tenemos nada más 10, ¿verdad? Así es que esperemos que en un par de minutitos lleguen más compañeritos. Edith Lorena, qué alegre verla también ahora, el viernes. Igual que Laurita, no me tocó, pero bueno. I'm sorry, miss. That's okay, Edith. Mire que I had a problem. That's okay, don't worry about it. Laurita, ya le jale las orejas. ¿Verdad, Laurita? Se perdió el sticker de estar aquí y de portarse bien todos los días. Sorry for you. All right, very good. Así es que, pues nada, mañana vamos a dar mención honorífica a la gente que nunca faltó. ¿Verdad? Teacher, una no es ninguna. No, ¿cómo no? Very good. Okay. So I see that we have Frank already. Hi, Frank. And Ede, ¿dónde está Jazz? All right, very good, guys. Thank you. Okay, so let me open up. Ya entrar. Okay, that's okay. Hola, Miss. Hola, hola, Frank. How are you? Frank también nos dejó el viernes. Sí, se me complicó un poquito. Okay, that's okay. Pero aquí Frank. Estoy. Sí, aquí está. Gracias por estar aquí. Very good, guys. Okay, so let's open your book, please. En unos dos minutitos tomo la primera asistencia. All right, so let's go here. Solo si me ayudan con un micrófono que está abierto por ahí. Thank you. All right. So the other, last Friday, we were talking about this. ¿Se acuerdan que we were talking about positive adjectives and negative adjectives? Okay. Now, remember, just like in Spanish, we have adjectives that describe people and adjectives that describe places. So in this case, we're talking about adjectives that describe places, all right? So we're going to talk about this in a little while, all right? ¿Sabe qué? De hecho, voy a dejar de compartir y ciérreme el libro. Ciérreme el libro ahorita. No me vea el libro para nada. Thank you very much. A ver, Charlie. No lo vea, Charlie. Eso es lo malo de tener las cámaras encendidas, ya ve. Malo para usted, pero bien para mí. A ver, Charlie, tell me one positive, se lo voy a poner fácil, one positive adjective, Charlie, of places. Solo quiero el adjetivo, no quiero oración, just the adjective. Clean. Clean, excellent, very nice. Roxana, negative adjective. ¿La Mari no me ve el libro? Roxy, a negative adjective. Estoy en un problemita y estoy escribiéndole a mi hermana porque, por una cosa, entonces por eso okay. Estoy viendo el... That's okay, Damari. Roxana, disculpe, dígame. Ay, no sé cómo pronunciar. Osh, algo así. Ah, huge. Huge, Roxana. Yes. Very, very, very big, all right? Huge, yes. Huge, okay, that could be huge. Positive, very good. Cheeky, another negative adjective, cheeky, please. Smelly? Yes, yeah, smelly, very good, thank you. All right, Jenny, positive adjective. Illuminate. Illuminated, yes, like bright, very good, nice, thank you. Maribel, one negative adjective, Maribel. Hi, Beita. Hi, Jazz. Unpleasant. Ay, a usted le gusta esa palabra, yo ya vi. Unpleasant. Very good. Nice, thank you very much. All right, let's see. Laura. Laurita, hoy sí me la desquito, Laurita. A ver. Laurita, one, pause. Se la voy a poner difícil. One
No, ¿sabe qué? Más difícil se la voy a poner. Solo porque la quiero, Laurita, ¿ok? Tell me one sentence. All right, no solo el adjective. Tell me one tell me one sentence. Es para que me extrañe a partir del miércoles. Tell me one sentence using a positive adjective. All right, no vea, Laura. Using there is or there are, como usted quiera. There is or there are, but something positive adjective. There is a nice place. Very good, Laurita. There is a nice place. No me quiera tanto, mis gracias. Very good. Okay, ya voy con Edith Lorena, no se preocupe. Edith Lorena. Very good, Edith Lorena. Tell me one sentence using, Edith, a negative adjective. There is a tiny park. There is a tiny park. All right, very good. Thank you. That's very, very nice. Ya ves, solo... Ay, a Frank me falta. Frank, a ver, Frank, tell me... No, let's see. Ask a question, Frank, using is there or are there with a positive adjective, Frank. Why the place is nice? Say it again, Frank. I'm sorry. Tell me why this place is nice. Tell me why this place is nice. Me salió mejor. Very good. Thank you, Frank. Very good. Pues sí, los perdono. Very nice. Thank you. All right, Jazz. No le voy a dar copia a Ede, all right? Jasmine, a ver, tell me. Jasmine, tell me a sentence using an affirmative, a positive adjective, using in front of. My refrigerator is in front of me. ¿Y dónde está el positive adjective? There is a refrigerator. Huh? Is in front of me. Yes. ¿Pero el adjective? Ay. I don't remember that. Okay, that's okay. Beita le va a ayudar. Beita. Tell me, thank you, Jess. No se preocupe, está bien. Tell me one sentence using a positive adjective and the preposition in front of. Bea. The hotel, the park that's in front. No, yeah, continue. The park that is front to my house, uh-huh, is very nice. All right, okay, está bien, perfecto. O podríamos haber dicho, there is a very nice park in front of my house, for example. That's okay, Bea, perfect. Thank you very much. Okay, ya los voy a dejar de molestar. Very good, voy a tomar la primera asistencia. Very nice. Adilio Hernández Polanco, por ahí lo vi. Adilio. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Hi, Adilio. Good evening. Present. Thank you, Arely. Gloria Dayana Álvarez de Morales. ¿Saben cómo sigue el niño de Dayana? No. Ok. Roxana. Mejor, Miss, perdone. Ah, okay. All right, thank you.
A Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Here, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Where's Adita today? Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Present. Thank you. All right. So far we have 15 students. All right. Very good, guys. Okay. So now let's go back to our books. Okay. I'm going to share them with you right now. Hold on, guys. Give me a second. Okay. So here. All right. So todo surgió porque estábamos recordando los positive adjectives and negative adjectives that we studied last Friday. Okay. We finished this. Okay. This is the activity. This was the last activity pretty much that we did on Friday. So now we are going to do this, all right? It says, I will be able to tell someone directions of where my workplace and someone else's are located. Ask a partner, number one, ask a partner where he or she works and what the address is, all right? Ahora, como todos estamos trabajando en el mismo colegio, lo vamos a hacer un poquito diferente, pero otro ratito. All right, ahorita vamos a ver esto. Employees information, name, Mauricio Quintanilla. Office or main office, phone number. Workplace, address, job position, department, and ID. All right, so this is like employees information. All right, now it says, read again the employees information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Look at the map of 30, page 39. Ya le voy a decir. Ok. Vamos a hacer, a ver, vamos a hacer, quiero ver una cosa, permítanme aquí. Ya, vamos a hacer tres prácticas ahorita para empezar. All right. Employees information. Los voy a mandar a sus grupos. Ok. For example, yo voy a estar trabajando con Damari y necesito llenar una ficha de Damari. All right. Like this, like an ID card. All right. Y necesito toda esta información acá. Como todos trabajamos en el colegio, entonces sí necesito que cambiemos de trabajo, ¿verdad? Si usted quiere, póngase, no sé, Hospital de la Mujer, McDonald's, I don't know. Usted escoja cualquier otra empresa, all right, o cualquier otro lugar. Y obviamente va a tener otra dirección, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con, like, the simplest question. For example, question number one is, what is your full name? All right, entonces ahí vamos, empezamos a practicar todo, ¿verdad? Entonces Damari me va a decir, my full name is Ercilia Damari Quinteros, Quintero, Alvarado. All right, and I'll say, okay, and then I'll say, what is your phone or what is your office number? And then Damari is going to say, my office number is 72, la, 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 la. What is your workplace or where do you work? Cualquiera de las dos está perfecto y ahí ella me va a cambiar. No va a ser el colegio, va a ser cualquier otro lugar. What is the address? Y aquí cuidado con las direcciones, con in, on, at. All right? And then what is your job position? Igual, la mayoría somos maestros o supervisores o supervisoras. All right? Cámbiele, ¿verdad? Puede ser doctor or engineer. No sé, usted juegue con eso. Which department do you belong, like, which department do you work at, all right? So, production, usted ponga cualquiera, and what is your ID number? Ese es nada más como para reforzar o recordar las preguntas básicas. What is your full name? What is your office phone number? What is your telephone number? Where do you work? What is your address? Or where is, I don't know, Dollar City, all right, whatever, all right, your job. And then you finish this. Esta va a ser la primera. Termina Damari dándome su información y luego Damari me pregunta a mí, what is your full name, what is your phone number, and all that, para llenar esto.
Luego van a pasar a esta parte de aquí. Para resolver questions number 1, 2, 3, and 4, tienen que regresar a la página 39, donde está el mapa. All right? Para poder hacer esas, responder dos questions. All right? You need to go to page 39. Okay? So you finish this. And then, siempre con, así hacemos esto de una vez y luego ya nos quedamos con otra práctica después. Vamos a hacer esta que está aquí, la ejercicio 5, all right? Y vamos a trabajar con esas prepositions que tienen aquí, all right? Okay, guys, entonces vamos a hacer tres prácticas de una vez en sus grupos, and the idea is for you to take advantage of the time, practicing as much as possible. Employees information is activity 1, exercise 3 is activity 2, and exercise 5 is activity 3. Do you understand? Yes, you guys understand yes. Everything? Perfect. Yes. All right, okay, so let's go. All right, let me see. Solo creo que va a haber un grupo con tres. But that's okay. Quiero ver, sí. Adilio, Carlos, Charlie, and Jenny están, van a estar trabajando en el mismo grupo. Los demás son en dos. Hola, María José. Hola, María José. Hola, teacher. Aún no puedo, no llego a casa. Ah, vaya. Entonces, ¿se va a quedar aquí o solo la mando a un grupo y está de oyente, si gusta? Vaya, teacher. Vaya. Le escribí un mensaje hace un minuto al WhatsApp. Ya lo reviso, María José. Gracias, teacher. A usted. Ok. Ok, María José, it's ok. Ahorita solo váyase a su grupo y está ahí el listening, ¿ok?
Hola, Dayana. Hola, Dayana.
Hola, Dayana, está teniendo problemas con la inter. Hola, Liz, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ay, perdón, es que tengo problemas, no escucho nada. Ahorita me voy a conectar de otro dispositivo. Ah, vaya, está bien, perfecto, no se preocupe. Gracias. Sí. Ahorita nos van a ayudar. Sí, excelente. Okay, thank you. Okay, and I'm working in the exercise number 2. Okay. And the first exercise working. Okay, but the answer is there is or only it's in front the mall on First Avenue, the park. That is the map, Jenny. Yeah. Yes. A ver, hold on. Give me a second. It's located in front of the mall on First Avenue. Esa es. Yes. Yes. Solo, let me check. Ajá. Lo que queremos saber, Miss, es cómo responderla o cómo responderla, porque aquí no especifica, porque realmente no está haciendo una pregunta. Solo dice. Está localizado enfrente del... Entonces, por ejemplo, le podría poner the restaurant is located in front of the mall on First Avenue, por decir algo. The restaurant or the coffee shop o lo que esté localizado ahí, tiene que poner, identificar qué sería. Entonces sería the restaurant in front of the mall on the First Avenue. A ver, the restaurant is in front of the mall on First Avenue. Sí, sí, el restaurante está enfrente, sí. Ajá. Yep. O sea que como aquí dice, it's located in front of the mall. It's located. Ajá. In front of mall on First Avenue. The restaurant is in front of the mall. Ajá. Only this. On First Avenue. Pero. Ajá, Charlie. Pero mira, no, a Miss Jenny. Es que lo que está localizado enfrente del mall, sobre la primera avenida, es el parque. Sobre la primera avenida, de acuerdo al mapa. No la Roosevelt Street. Entonces, de acuerdo al mapa. Es park. Yes. The park. Entonces, la respuesta sería. The park is in front of the mall on First Avenue. Correcto. La versión check corta. The answer in the last exercise, please. But it's correctly. Tell me again.
Okay, check the answer on the last exercise. The first says the sport palace is next to the bank. The sport palace is next to the bank, yes. Number two, the city hall is between the short and book world. Yes. Yes, porque está three, the restaurant is across First Avenue. Across from First Avenue. Front. Mm-hmm. Mm. Okay, and the last, the short and the city hall are in front of the park. Yes, very good. But it's across from. Why? What is? Yes, what is? Es como front. Cuando me atravieso la calle de. And past? Where's mean past? Pasan. Por ejemplo, yo le digo, mi casa está pasando la estación de policía. All right, so my house is past the police station. Mm, ¿en alone? Como en el camino de. Okay, en el camino. Okay. Awesome. Thank you. Okay, let's continue. Number two. It is located. Located. Across First Avenue. Behind the restaurant. Vamos a ver. Across. Dice, it is located across First Avenue behind the restaurant. Charlie, help you. Es que estoy analizando de acuerdo al mapa. Okay. Porque trato de seguir la Dios mío. Which department do you pensé que ya nos íbamos y yo no hemos terminado. No, todavía no. Okay. Miss Maribel, which department do you belong to? Uh-huh. Which department? My department is, es que no sé cómo se llama ese departamento. ¿Cuál, Mari? De aviadores. She works as pilot. She's a pilot. Oh my God. Yes, I am. Excellent. So she works in the department of, I don't know, pilots. I don't know. How do you say aviación in English? Aviation. Uh-huh. Aviation. Mm-hmm. Department of Aviation. The Aviation Department. Sure. Okay. Sounds good. Yes, sounds good. Sounds good. Sounds good. what is your ID? MM. Okay. 2013. 85. Repeat, please. 2013-85. Is 2, 3, 0, 9, and 5. Nope. No. How do you spell, please? Okay, I repeat. MM20 next to. Next to. Hi, Laura. Hi. Hi, teacher. Tenemos aquí una. Unas questions. Una leve confusion. Dígame, a ver.
en la número 3. ¿De cuál es el sitio? De la última parte, en la número 5. Ah, ok. Donde dice the restaurant is, luego dice First Avenue. Pero sería entonces across. The restaurant is, permítame. Or along. The restaurant is First Avenue, ¿verdad? Sí, First Avenue, sí. The restaurant is along, can be. Along, ¿cuál sería el significado ahí? Es como, como pasando sobre, como siguiendo recto, in a way, Beita. Entonces sería, ¿no? Okay. El número uno y es la... next two. Next to the bank. Sí. Y la otra duda es con la el ejercicio 3. Sí. En la número 2. Donde dice it is located across first located, perdón. Across First Avenue behind the restaurant. Pero viendo el croquis ahí, atrás del restaurante no hay nada. No hay nada. Es cierto. No. Entonces usted ponga there is nothing. There is nothing. Ah, vaya. Sí, okay. Porque no hay nada. Predio baldío, Leo. Predio baldío. Ajá. Yes, yes, very good. Okay. Está bien, predio baldío. Sí, sí, está bien. Está bien. Ah, bye. Sí, porque es que estábamos ahí en la confusión de que no, pero es que atrás, si lo ponemos como que atrás está el Arrow Company o si está el mall, es como. No, no, hi. Teacher, when I ask what is your address? Ajá. Para preguntar, ¿sería ahí tu dirección o la dirección de tu trabajo? ¿Cómo? En este caso, puede, bueno, si usted solo, están hablando de la empresa, ¿verdad? Le acaba de preguntar, where do you work? Y él le dijo, I work at Inglés Corporativo. Y usted me dice, what is the address? Entiendo que me está preguntando sobre Inglés Corporativo. Pero si usted quiere ser como más específica, vea, usted me puede decir, what is your job's address? Or what is the company's address? ¿Verdad? Para ser como más específico y que yo no me vaya a confundir y le doy la mía, ¿verdad? Uh-huh. Y si yo digo, what is your address? Entonces ahí sí estoy preguntando específicamente cuál es tu dirección. Sí. Ajá. Uh-huh. All right, yes. Beita se ve cansada, Beita. Estoy cansada. Es que es lunes. Yes, I know. Y no me he maquillado, entonces cuando no me maquillo así me veo con la cara así toda. El maquillaje me ayuda. Of course, yes, very good. Sí, Beita, pero ahí estamos. Ya mañana y después descansa un ratito en las noches. Ah, sí, voy a dormir temprano. Sí, yo sé. All right, hey, ustedes ya terminaron, ¿verdad? Sí. Everything. Solo quizás voy a dar unos 3 minutitos más porque hay unos grupos que no. Entonces, si los okay. termino ahorita, quedan a medias, all right? Pero voy a ir a ver y a ver cómo van ellos, ¿ok? Thank okay. you. Gracias, yuca. Oh. We finished, Miss. Hola. We finished everything? Yes. Yes. Excellent. All right. So let me see. So Chiqui, where do you work now? I work at ¿cómo le dije? At Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Ah, yeah. You work at UCA. Somos colegas. Very good. Very good. All right. Let me see. And what is, in which department do you work, Chiqui?
I am a teacher in a department, in education department. Yes, very good. Oh, interesting. Very good. What about Ede? I escucho a jazz. A la jazz. Very good. Ede, what about you? Where do you work? I work in Mundo Feliz, cuando todavía no lo habían cerrado. Ah, bueno. Okay, very good. And which department do you work at? Vamos a retroceder en el tiempo y todavía está funcionando. Todavía funciona, super. And which department? I am... Customer service. Oh, customer service department. Oh, very nice. Es yes. Que él ya no se acuerda en qué. Ya no nos acordamos en qué dijo. No. Oh, my goodness. Yeah. All right. That's very nice. All right, guys. We're going to wait like one more minute because some groups are not finished yet. Okay? Miss, solo teníamos una duda. Dígame. En la última parte. Mm-hmm. In the number three is yeah. On or across? Permítame, voy bajando. En la número, ejercicio número tres. No, in the part number cinco. Four, page 46. Ah, all right, okay. Across is cruzando. The which? Restaurant is number the three, restaurant the restaurant. Is, yeah. Mm-hmm. On or across First Avenue? It's no, it's on First Avenue. Okay. Or along First Avenue. Okay. Nosotros tenemos la duda porque along, dice usted. Ajá, podría ser también. Ah, okay. Sí, porque no encontré. Estamos on en ninguna de esas palabras. Ajá. No, en ninguna está en ese. En este ejercicio no está. Uh-huh. Along puede ser como along. Sobre, como pasando, ¿verdad? Como en, okay. En toda la First Avenue. Uh-huh. Okay, along. Yeah. Okay. Thank you, Miss. Thank you, guys. Very good. Yeah, I think we're gonna go back. It's 8:50. Yeah, we're gonna go back right now. Okay. Thank you, guys. Very good job. Hello, guys. Everybody finished? No. No? No. Toby. No. No. All right. Oh no, I'm sorry. All right. Pero avanzaron. ¿Sí? Yes. Excellent. All right. So. All right, let's see. But no se preocupe, vamos a revisar ahorita y lo vamos llenando en lo que vamos revisando, ¿okay? Let's see here, guys. Let me see. We're gonna go back here. Ah, no, pero primero vamos a hacer el de employees information. A ver, Adilio, what is your employees information? ¿A quién le preguntó? En eso estábamos mis comentando esa parte. Ah, all right. Okay, all right, that's okay, no se preocupe. ¿Y con quién estaba? Con Charlie y Jenny. Ah, okay. Igual, Iguales nos quedamos. Okay, that's fine. All right, let's see. What about Mari? Mari, you were working with Edith Lorena y estaba Dayana escuchando, all right? O María José creo que era, no me acuerdo. Ah, no sé. Yeah. All right, ajá, Mari. Okay. I asked Miss Edith. Okay. Uh-huh. Okay, sorry. Miss Edith. The first question is, what is your full name? Mm-hmm. Hi, Miss Edith. I'm sorry. My name is Edith Lorena Martinez de Sandoval. Excellent. What is your main phone?
Okay. My main phone is 72-81-61-48. Excellent. Where do you work? I work in Central America Bank. And what is your address? My address work is, or my work address is at Alto del Boulevard, Senda Maquilis, what? Block 3, for number 42, San Salvador. Our addresses are very special. Very good. Thank you, Edith. And what is your position? My work position is general manager. Oh, excuse me, miss. Very nice. In which department do you work? I work in department general management. Very good. All right. Very nice. What is your ID? EM151515. That's very nice. That's very, very easy. All right, guys. Very good. Okay. We're going to thank you, Mari, and thank you, Lorena. Very good. I want to go on here because we need to practice the other stuff here. Some of you had not troubles, but the map is kind of special. All right. So let's do number one. It is located in front of the mall on First Avenue. All right. Chiki, what do you have for that one? I'm sorry. I understand a very different thing. I think I understand that we have to choose what is the correct location to describe the work that Arrows Technology Company. So, and so we choose number three. It's located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Okay. Also, you did this one, only this one, number three. Yeah. Because of the address that was there. Yeah. All right. That's okay. That's fine. That's fine. Okay. All right. That's fine. Don't worry about it. Let's see. I think, Charlie, you have number one. It is located in front of the mall on First Avenue. The park? Yes. The park is from of the mall on First Avenue. The park is in front of the mall, right? In front of the mall on First Avenue. All right. So the park would be it. What about, yes? Y si yo puse, there is a park in front of mall, está malo. There is a park in front of the mall, no? No, you can say that. All right, because you understand that there is a park in front of it. All right. Chiki, what you guys did, it's okay, all right? But I changed the, when I was like giving the explanation or the instructions, I changed it a little bit because I know that this one is like, you're right, number three, right? But what I wanted them is to see like directions on the map, but that's okay, Chiki, so that's fine. I mean, what you did, is it's great, all right? I'm sorry. No, that's fine. What about number two, the mano? No, the mari, no, the mari. Hold on, the mari, ya voy. What about... Y Laurita solo se ríe pensando, me va a decir a mí. Pues sí, Laurita, very good. Number two, it is located across First Avenue behind the restaurant. There is nothing. There is nothing right there, right? Yeah. Nothing. Yeah, there is nothing. Right? Very good. No hay nada. Very good. Let's see here. What about Roxana, number three? It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. No lo hicimos, Miss. Okay. No lo hicieron. No, Miss. Okay, that's okay. That's fine. Alguien que, Jasmine, maybe you did you do number three?
Yes, Miss. Bueno, es que no llegamos hasta ahí con Miss Roxana, pero yo logré terminar cuando nos salimos de la sala. Ah, ok. No, that's ok. All right. ¿Alguien que tenga esta? It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Number three. Arrows Company. The okay. Arrows Company. Yeah? Yes. Yes, Charlie, what do you have for number three, Charlie? The Arrow Company. It's okay. Between. It's the between. Uh-huh. It's between the restaurant and the book board. Okay, very good. Okay, that. So it took us to the answer that Chiqui was selling us at the very beginning. Very good. What about number four? It is located along Roosevelt Street, next to the City Hall and the park. The church. The church? All right. Very good. All right, guys. Then we had this one. A ver, creo que no todos llegaron a esta parte. ¿Damari, lograron llegar ahí? La primera sí la pusimos, Miss. Excellent. Very good. Maybe, Miss, you tell me that it's bad. That's okay. Check it. Tell me. That's fine. The Sport Palace is in front of the bank. The Sport Palace is in front of the bank. Is that okay for everybody? Los que lo lograron llegar hasta ahí, is that okay? We wrote next to, yeah. The Sport Palace, let me see here. The Sport Palace. Neptune. Si me paro yo en la puerta, lo veo enfrente. ¿Ah? The Sport Palace is... Under. 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 No, porque sería no. Abajo de algo. All right, well, can be both of them, yes, in front of next to the sure. Ahí va depends yeah. On your point of view, Chiqui. Very good, yes. Yeah. Mientras tenga sentido, pues está bien, ¿no? Porque podría ser in front of, o podría ser next to, o across from también, porque va a caminar por ahí, va a cruzar calle. All right, so cualquiera de esas tres está bien. Léame la segunda para no estar moviendo el mapita. ¿Cómo se dice abajo? Under or below, pero no, si usted dice under, es como que esté debajo del edificio. Debajo. Ajá. Okay. Es que aquí en El Salvador es ahí abajo. Tres cuadras abajo. Bajaste y vuelves a bajar. Podríamos decir it's down the street. Es así, pero down the street. Pero si solo digo it's under the bank, es como que lo soterró. All right. Okay, very good. ¿Quién me lee la dos, porfa, para no estar moviendo el mapa y no marearnos mucho? Okay, number two says, the City Hall is the church and book world. Okay, very good. So what is the preposition? Anybody else? Between. Yes, between, porque me están dando dos lugares, ¿verdad? Between church and book world. Perfect. All right. Next to City Hall. Excuse me, Damari? Next to, maybe? Next to City Hall. No. No, porque estamos hablando City Hall, right? Ajá, next to the church. No. Sí, podría, Damari, porque a la par, está a la par, de hecho, ¿verdad? Pero ahí le estaban dando dos opciones, dos cosas, ¿o no? Yeah. Yes. Yes. All right. Entonces, si le están dando como dos lugares, sí tendría que estar como in, like between, right? Between church, the church and the book world. All right. What about the next one? Is it number four? Number three. Oh, sorry. Number three. Okay. The restaurant is across from. Excellent, Adilio. Very nice. The restaurant is across from? Fear Avenue. Along, it's better. Along, porque ahí va, so, ahí va, ve, all right, yes, it's along, yes, that's better, on First Avenue, very good. Is there number four?
The church and the city, in the city hall are the park. Okay. In front of. ¿Podría ser? ¿Y otra? Across. Across. Very good. Across. Yes, also. Very nice. Okay. Perfect, guys. Very good. Only four or five. I'm sorry, Miss Jessica, but yes. If you use a cross in the number four. Yes. Okay, you have park. Yeah. Also, the church and the city hall are across to the park. Across the park. Across the park. Across the park or across from the park. Okay. Okay. Thank you. You're very welcome. Only four or there were five? Just four. Just four, okay. Miss, ¿qué era across from? Es como cuando usted se cruza la calle o está como al cruzarse la calle. Okay. Okay, very good. All right, guys. Voy a dejar de compartir. Tomó la segunda asistencia. All right. A ver, Adilio Hernández Polanco. Present. Very good. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Ahí está Roxana, ya la vi, no se preocupe. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Hoy que ya la siento más. Está peleando. Sí, me agua la pena. Sorry. Está peleando la mía con la barriguita. That's okay, Jasmine, no se preocupe. A ver, ¿por dónde iba? Carlitos ya, ¿verdad? Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Thank you, Charlie. Paola, Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Paola. Yes, I am here. Hi, Paola. Nice to see you. Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. All right. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Thank you. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you, Jasmine. Very good. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Kateri Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. And Francisco Antonio Renderos. Present. Excellent, guys. Very good. All right. Give me one second. I just want to see the other page that I need to share with you, and then we move on. Okay. That's the one. All right. Okay, so we're going to work on this right now, guys. Give me a second. I'm just going to stop sharing this. And yeah, I'm going to open this up. Okay, so here we are going to, we're not going to work in the book anymore. Lo que nos queda del libro lo hacemos mañana. All right, so what I want you to work on right now is this. All right, seguimos con las prepositions porque es importante poder dar direcciones, ¿verdad? De repente nos cuesta en español. All right, pero igual we need to keep on practicing, okay? So this, ya se los explico aquí, places in the city. All right, so use the map to answer to your classmates' questions. So you have the map here. You have a library, a bank, police station, hospital, church, and other places. You have First Street, Central Avenue, Second Street, and Main Street, all right? And then you have more places here. All right, so tenemos estas preguntas aquí. Again, if I'm working with Frank, en este caso lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Pero Frank va tomando, vamos tomando turnos, ¿quién lee cuál? All right, so Frank va a preguntar o va a leer, where is the train station? Vamos a subir y vamos a ver el train station está aquí y vamos a decir, ah, the train station, la, 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 la.
All right, usted puede decir is on, or is in front of, or is along, cualquier preposición de las que hemos visto que usted diga, ah, bueno, tiene sentido, dependiendo de cómo ustedes se ponen de acuerdo, si está along or on, como usted quiera, pero que, que los dos estén de acuerdo. Y así vamos a trabajar hasta la número 10. All right. Okay. Le tomamos foto, no está en el libro, ¿verdad? No, eso no está en el libro, ya no está en el libro. Entonces, tómele foto ahorita a este. Voy. All right. Y aquí están las questions. Okay. Yes, guys, is it okay? Yes. Okay. Yes. El otro ya no le van a tomar foto porque esto lo vamos a hacer aquí conmigo. Yo les voy a preguntar. All right. Entonces no le tome foto, no copie. All right. Y luego ya no lo vio Mari. I'm sorry. ¿Le tomó foto, Mari? No, Jenny no le logró tomar foto al primer mapa porque el otro no. Son dos, pero solo uno le va a tomar foto. The first one, I don't have a picture. Okay, right now then. Hold on, give me a second. Thank you. Yeah. We can share in the group if you want. So sure, yeah, please do. All right, but it's here anyway. Just in case you want it. There you go, Mari. Thank you. Si puede mandar igual al grupo, that would be very nice. Este es el map y aquí están las questions. No sé si las lograron tomar igual. Yes. All right, perfect, guys. Okay, so let's go back to your groups. Cuando regresemos, vamos a revisar y luego voy a presentarles otro mapa y ahí cada quien se va así como a contestar la pregunta que yo le haga de acuerdo al otro mapa, okay? Entonces, let's go, guys. Voy a volver a crear grupos porque entró Pau y habían como varios en grupos de tres, entonces voy a volver a crear grupos ahorita. Give me a second. All right. Okay, guys, let's go now. Hi, Pao. Are you going to be able to join your group or not? Yes, right now. Please. Okay, thank you, Pao. Yeah, because Roxana's waiting for you. Thank you.
Green. No. Okay, the number 10, finish. Number 10, the store. Where, if you, if I, in me ask question to you, where is the store? The store is next to police station. Okay. Other reference? Or the along main street and second street. Okay. Other reference? I don't have pictures. Ah, okay. I share. Give me a second. Okay, no problem. It's okay? Yes. Other reference, where is the store? Next to police station. From to movies theater? Theater, I don't know. And también between the restaurant and no, I'm sorry. No, it's not. And nothing. Place behind the store. Yes. Ask me a question to me, Maria Jose. Wait. Where is location the library? What is the library? The library is on First Street. The library is in front of post office and a school. Okay, thank you. And where is the location? The movie theater. Okay, the movie theater is front of a hospital, is okay. Next to a restaurant, is on Second Street and Main Street. Okay, thank you. Le pregunto, is the school between the store and the church? No. The school is from the train station. The school is? Is to front. It's not to front. Is in front of. Is in. Front of. Train station. Okay. Mm-hmm. Okay. Is the store next to police station? No. Oh, yes. The store is next to police station. Okay. Is the drugstore across from the library? I don't remember, across is cruzando. Ah, okay, yes. The drugstore is and the Maria Jose in number two we answer no, it's not the drugstore next to post office. Ah, okay. Es que yo pensé que me decía de la librería, que si estaba a la vuelta. Ajá, no, por eso. Igual que cuando te dije. My girls finished.
Yes, we finished. Yes. Excellent. All right, guys. So we're gonna go back. Okay. Okay. ¿Qué pasó, mami? No, guys, did you finish everything? Hola, mami. Yes, miss. Yes. All right, very good. Okay, guys, so let's check this. Pues, sí, es que esos eran para ella, encargados para ella, en mi nombre. Is that Maris? There, no problem. No problem. All right. Oh, yeah, miss. ¿Qué pasó, miss? Me preguntó. No. Es que estaba hablando con mi mamá, dígame. No, nada, tranquila. Lo que pasa es que los compañeros estaban así como que Damaris tiene el compañero. Pero tranquila, no pasa nada. All right, very good, guys. All right, so here we have places in the city. All right, Jasmine. Where is the train station? ¿Dónde pusieron con su compañerita? It's in front of the school. Cool. Okay, it's in front of the school. All right, that's a possibility. ¿Alguien más que haya puesto otra respuesta? For the number one. Yes, for number one. It's on Central Avenue in front of school. It's on Central Avenue in front of the school. Perfect, Chiqui. Very nice. Thank you. Let's see. Edith, Lorena, is the drugstore across from the library? No, it's not. The drugstore is next to post office. Okay. All right. Very nice. Thank you. Very good. Adilio, number three. Where is the post office? It's across from library. Library. It's across from the library. Very good, Adilio. Very nice. ¿Alguien más haya puesto otro? The post office. Post office. The post office. From... Yes, the post office is in front of the bank. Very good. Or across, también podrían poner across from the bank. Yes. Or behind the school. I write. Behind the school, wrote, yes. Go ahead. Next to the drugstore. También next to the drugstore. Hay una compañera que quiere hablar y no la veo bien. ¿Quién es? I'm sorry. Me. Yes. Paola. Me. Yes, Paola. I'm sorry. I wrote the post office is in the corner of the first street. Is on the corner of First Street and Main Street. Pues si estamos hablando de and corner, tenemos que mencionar las dos, ¿verdad? First Street okay. And Main Street. Very good, Pau. Yes, excellent. Very nice. También podríamos poner along Main Street, si usted quisiera. All right, también como áreas posibilidades. Dependía de, ¿qué dijo Chiqui? Depends on the point of view, right, Chiqui? Depends where you're. Yes, sitting. That's right. That's right. Very good. Thank you. Let's see. Where is the church, Bea? Beta? The church is next to hospital. The church is next to the hospital. Okay. Very good, Jenny. ¿Alguna posibilidad? Maybe. Ah. Go ahead, miss. Okay. The church is across the second street. The church is. The church is across Puso, Jenny? Yeah. Maybe along, porque across from Second Street, o sea, igual hay que cruzarse esa calle, o es, bueno, en este caso esa calle, ¿verdad? Entonces, it's better to say along Second Street, or on Second Street, or on the corner of Central Avenue and Second Street. Pero el on. Sí, you can say on. Yes, on. Okay, that's fine. All right, very good.
All right, what about number five? Is the store next to the police station? Anybody? Maria Jose or Roxy, Laura? The number four, the store is along, no, the number five. Yes. Yes, the store is next to off police station. Is next to the police station. Ya no le ponga next to off, ¿verdad? Ya lleva la preposición to aquí, next to. Next to police station. Excellent. Yes, very nice. Thank you. All right. Thank you, teacher. Yeah, very nice. Let's see, Frank, where is the drugstore? No. It's along Main Street in front of police station. It's on Main Street in front of the police station. Very good, Frank. Alguien más puso between. Between. Yes? Alguien between. Between the post offices and movie. Where is the drugstore? Between the post office and the movie theater. Yes, all right, very good, thank you, yes. All right, number seven, is the school between the store and the church? Anybody? No. No, it isn't, right? So where is it? It's on Central Avenue behind the drugstore. Excellent, very good, all right, very good. Let's see, number eight, where is the hospital? Diana or Maria Jose or Michelle, where is the hospital? Is behind the church. Okay, all right, yes, another possibility. Or along Second Street. Along Second Street, very good, thank you, nice. All right, where is the restaurant for number nine? Next to is behind the movie theater. It's behind the movie theater, yes. Okay, another possibility. Next to the school. Next to the school, yes, perfect. On Central Avenue. On Central Avenue, yes. Or you can also say it's on the corner of Central Avenue and Second Street because it's right here. All right, very nice. And the last one, where is the store? Beita, where's the store? The store. The store is next to police station. Next to the police station. Ya me veo que me estoy durmiendo, vea. All right, yes, Beita, wake up. Next to the police station. What else? ¿Alguien más con otra posibilidad? In front of the movie theater. In front of the movie theater, yes. It's on the corner of the Main Street and Second Street. It's on the corner of Main Street and Second Street. Very good. Yes, another possibility. It's across from the movie theater. It's across from the movie theater. Very good, guys. Ya ve que pueden dar direcciones. Excellent. Very nice. Let's see. Pasamos a este entonces. Vamos a ver. Está la que está aquí. Mire, este es el nuevo mapa. Este es el nuevo mapa. Este mapa no le había tomado foto. All right. A ver. María José. Yes, Bea. Solo antes de pasar al otro, en el número dos, ¿sí? No, número tres. Ajá. No, número dos, tengo una duda. Is the drugstore? Yo le puse, ¿tendría que ser el verb to be o there is not? No, ¿cómo es? Is not? No. No is, no is not. Or... puede ser, there is no. Is the drugstore across from the library? No, it isn't. No, it is not. Está bien, Bea. Puede ser, there is no. You can say, there is no drugstore across from the library. Esa podría ser otra posibilidad. There is no. Si no hubiese, there ¿verdad? Is no. Drugstore. The drugstore is next to post office. La dos o la tres era, Bea, perdón. La dos. So, si en el caso no hubiese ninguna drugstore, se dice there is no drugstore across from the library.
Pero en este caso sería no, it is, no, it isn't. No, it isn't. ¿Cómo es? No, it isn't. No, it isn't. Yes, Beita. No, it isn't. Yes. All right, very good. Thank you. Very nice. Okay, María José. Entonces, estas son las preguntas. Mire, María José. María José and everybody else, right? So, number one, María José es la suya. Dice, where is the restaurant? Okay. Hoy ubíqueme usted. Ajá, me perdí, María José. Okay. Yo le llamo, le digo, María José, where is the restaurant? And the restaurant is, no lo encuentro, teacher. No hay. Hostera, supermarket, pizza. No hay. Park school. Ah, bueno, en otro lugar. No, no hay. Este es Charlie, ¿va? Don. No, sería there isn't the restaurant. There isn't a restaurant. Very good. Si no hay, no hay. There isn't. Estaba a saber dónde ando buscando yo, right? There isn't a restaurant, all right? So there is not a restaurant, okay? Very good. A ver, Adilio, number two. Se equivocó de ciudad, mis. Sí, ¿verdad? Hoy sí me puedes ayudar. ¿Para esta? Bueno, ya vamos a descubrirla. No me acuerdo. A ver, si no lo vamos viendo ahí. A ver, Adilio, where is the bookstore? Si no hay bookstore, aquí es, estamos en la... Ah, bueno, ¿qué? Where is the bookstore, Adilio? Where is the bookstore? Where is the bookstore? Sería next, pero ahí sería cruzando next to the bank o cruzando o across the bank. Como usted quiera, usted me va a ubicar. Usted dígame, yo lo que no quiero es perderme, Adil. Ah, ya he perdido. Hey, ayúdame, no me perdas. Across a bank. Ok, ahí entonces, está. Adilio, decimos the bookstore is, ¿verdad? Sí, diríamos, sí, como lo dijo usted, the word is. Across the bank. Across from the bank. Yes, very good, Adilio. Very good. It's across from the bank. All right. A ver, Charlie. Y luego le digo, say, Charlie, but it's across from the bank. But what else, Charlie? All right. Para que me ubique mejor, Charlie. Ajá, ya entendí. It's across from the bank. But what else? Vénale, Charlie. Charlie, su micrófono me está dando una dirección bellísima, pero no lo oigo. Okay, the bookstore is next to the supermarket across the main avenue. Okay, acuérdense que cuando tenemos calle, no decimos across, decimos along or on, porque across from es otro edificio, otro lugar, no una calle. Igual la calle nos la vamos a pasar, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir the bookstore, a la que me dijo next to the supermarket, súper bien. The bookstore is on Main Avenue or along Main Avenue or on the corner of Main Avenue and Chestnut Street. All right, podría ser también, pero across from Main Street no, porque tendría que ser referente a otro lugar, no la calle en sí. Okay. Ah, okay. Mm-hmm. Okay. All right. La perdiste, Charlie. No, okay. yo me encontré, no se preocupe. Very good, let's see here. Bea, le toca a usted, Bea. Is the park next to the school? Yes. Mm-hmm. Yes, there is. Yes, there is. All right. Yeah, because it's right here, right? Very good. Okay, so is the park next to the school? Usted puede decir, yes, there is a park next to the school. O solo, yes, it is, Beita. Okay? All right, very good. Thank you. Pao, number four. Where is the flower shop? Where is the flower shop, Pao? The flower shop
is on Chestnut Street. Very good. In front of the electric store. Excellent. Excellent. Thank you, Bea. Very nice. Very good. Thank you. Invítanos a la party. Yeah, Pau, perdón. I'm sorry. También Beita. Very good. Thank you, Bea and Pau. Jasmine, next one. Jasmine, let me see here. Where is the toy store? I quiero comprarle juguetes a Zoe. Ajá, where is the toy store? The toy store is between a electronic store and cinema. All right, okay. And Frank, excellent. Ya le quitó Frank. Very good. It's on Main Avenue. Very nice. Pero la siguiente es de Frank. No se preocupe. Thank you, Bea. I mean, Bea. ¿Y por qué sigo con Bea? Thank you, Jazz. All right, Frank. I'm sorry. Estaba durmiendo. Sí, come on. Para que despierte Bellita cada vez que menciona el nombre. All right, Frank. Where is, no, sorry, is the gas station across from the bank? Gas station. No, it is on Elm Street. Yeah, very good. Okay. Cuando encontramos este tipo de preguntas, por ejemplo, is the gas station across from the bank? Y no lo está, usted dice no, there isn't. Hace una pausa. The gas station is on Elm Street. O da la dirección que sea. All right. Very good, Frank. Hoy sí, Frank. Very good. Let's see. Cheeky. Number 7. Where is the pet shop? The pet shop is behind supermarket and next to the hospital. Mm-hmm. Very good. And also on the Elm Street. Yes. Very good. Yep. In front of the park. In front of the park. Thank you. All right. Okay. Around the corner of the hospital, right? Very good. Thank you, Chiki. Very nice. Jenny. Next one, Jenny. Where is the school? The school is next to the park. Yes, okay. Anything else, Jenny? And on Elm Street? Yes, very good. Okay. Anything else, Jenny? Any more? But between the park and gas station? Yeah, podríamos, all right, pero podría ser también como ya a la gas station ya es como cruzándose la calle, ¿verdad? Okay. All right, podríamos decir, yeah, it's on the corner of Elm Street and Main Avenue. All right, let's see here. Number, thank you, Jenny, is the bank Maribel? All right, is the bank between the flower shop and the cinema? Is the bank between the flower shop and the cinema? Bank. Es que no miro, teacher. Perdón. Se lo hago más grandecito. Está. Ay, otra vez, teacher, la pregunta. Vaya, mire, se le hice más grande. ¿Lo puede ver mejor? Sí, thank you. Sí, hoy sí, va. Okay. Hoy la pregunta. Yeah, la the pregunta. Question was, is the bank between the flower shop and the cinema? No, it isn't. No, it isn't, right? So where is it? It's on Chestnut Street. Mm-hmm. It's in front of a bookstore. Yes. And across from Main Avenue? No. It's on Main Avenue. It's on. Uh-huh. It's on Main Avenue on Chestnut Street. The corner of Main Avenue and Chestnut Street. And across from the flower shop, si gusta. I see. Uh-huh. Mm-hmm. All right. Very nice. All right. Roxana. Thank you, Mari. Roxana, where? Hola. I have a question. Yes, Pao. How do you say al final de la calle?
At the end of the street. Yes. Yeah. Yep. Mm-hmm. Very good. Thank you. Roxy, where is the electronics store? Oh, sorry. Roxy, your microphone is off, Roxy. Okay. The electronic store on May Avenue, next to Toy Store. Excellent, yes. Ay, very good, Roxana. ¿Y Damari, algo más que quiere agregar al electronic store? Maybe the electronic store. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. On Chestnut Street. It's on Chestnut Street. Okay, also, right, or on the corner of Chestnut Street and Main Avenue. All right, very good, guys. All right, thank you. So just like anything else, girls and guys, when we are learning how to give directions, all right, or when we, like, talk about locations, we need to practice it, all right? And sometimes it's difficult in Spanish. All right, de repente cruza su derecha. Ah, no, era la izquierda. No, pero atrás, no, pero adelante. All right, so it's like a little bit difficult to give directions in Spanish. So in English can be a little bit tricky too. But the more you practice, all right, the better you become at it, okay? Very good. Estamos casi ya cerrando esta penúltima sesión. Solo recordarles, hoy aquí ya estamos casi que todos, solo nos faltó Adita y Marisol. Bueno, preguntarles, ¿ya recibieron el link para hacer la encuesta de mañana? ¿Ya todos recibieron su link ya en su correo, en su WhatsApp? Es el mismo, ¿verdad? Is the same? Yes, it's the same, all right. So, pregunto para evitar mañana estar a la última hora como revisando, diciendo, hoy no lo encuentro, entonces téngalo a la mano. Igual, si no lo encuentra, no hay problema, dice y se lo compartimos, no hay ningún problema. Pero la idea es como tenerlo ya listo para realizarlo, ¿verdad? Así es que mañana sí de verdad les pido que todas y todos estemos en clase para poder llenar esa encuesta. Recuerde que también no solo la asistencia ni solo la plataforma es obligatorio, sino que también hay que llenar ese cuestionario de satisfacción o encuesta de satisfacción. También es algo necesario que se debe de llenar, ¿verdad? Entonces, si usted estuvo aquí siempre, terminó la plataforma, pero no llenó su encuesta o cuestionario de satisfacción, entonces también le crea usted un problema para el siguiente módulo si usted planea seguir, ¿verdad? Entonces, sí, es de hacerlo mañana. Por favor, no lo haga antes. Espérese hasta mañana. Vamos a entrar a clase normal. Ya en clase yo les voy diciendo a qué horas tenemos nosotros que realizarla, porque tenemos una hora y tenemos que respetar esa hora, ¿verdad? Y recuerde igual, eso se lo voy a recordar mañana, cuando ya lo estemos realizando y usted le dé enviar, le va a aparecer una pantallita donde dice gracias por enviar su encuesta o su cuestionario. A eso necesito que le tome una foto, una captura de pantalla, abajo le ponga su nombre completo y lo mande al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si mañana, igual que ahora, por decir algo, tenemos 18 compañeros en clase, yo necesito tener 18 capturas con el nombre completo de cada uno, ¿verdad? Entonces, sí es importante seguir esa instrucción, ¿verdad? Para que lo podamos realizar sin ninguna dificultad. Eso era con la encuesta de satisfacción para mañana. El siguiente punto es la plataforma. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron? Yo sé que Pau terminó hace un montón, súper bien. ¿Ya terminaron los demás? Acuérdese que ya mañana es repaso de todo el módulo, entonces usted puede, ya puedo haber avanzado o avanzo hoy en la noche. Recuerde que son las tareas, la tarea 19 y la tarea 20, más el examen final. Entonces, así rapidito, ¿cómo vamos con la plataforma?
Me falta el examen a mí, teacher. Ok, María José, Damar ya terminó por lo que veo, todo. All right. Me falta el examen final. Ok, gracias. Right. Thank you. Ok, Laurita. A mí solo un par y el examen. So, ok, perfecto, thank you. All right, Frank, Jasmine, Ede, ¿cómo vamos? Yo mañana termino todo, mis. Ok, all right, sí, de hecho necesito para mañana, mañana se termina. Excelente, thank you. Mañana completamos, mis. De hecho, la idea sería tenerlo completado para ahora, ¿verdad? Para hoy más noche, pero si no puede, para mañana sí tenemos que, o sea, usted tiene que entrar a clase y ya tiene que estar terminado todo, ¿verdad? Entonces, para no atrasar el siguiente inicio, ¿verdad? Entonces, eso sí querías pedirles de favor para que no nos vayamos a atrasar con eso, ¿verdad? Ok, guys, voy a tomar la última asistencia de la noche y hoy se queda Gloria Maribel Mazariego de Morales. Very good. All right, let's see. Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Mercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Thank you. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. All right, very good. Francisco, mañana usted cierra los últimos 10 minutos le tocan a usted, ¿verdad? Solo para que lo tenga contemplado eso. All right, guys, muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Los veo mañana. Pasen linda noche. All right, solo se me queda Mari. No, nada, Maribel. All right, guys, los veo mañana. Avancen con la plataforma, please. Bye. Bye-bye. Bye. Bye, miss. Bye. See you tomorrow. Bye, miss. Bye now. Thank you, teacher. See you. You're very welcome. Thank you. Que se quede. Ay, miren la Bea, se salió. Qué barbaridad. Salud, Pagolita. ¿Me vas a ayudar, Pagolita? Nada, no, Pago, no le ayude, no le ayude. Es que, mire, solo le quería hacer una pregunta, Miss. Dígame. Me estás robando de mi tiempo. Perdón, va a ser rápido, mire. Es que quisiera preguntarle con respecto a los holidays and special dates. Ajá. Sabemos que el cumpleaños es un día especial, va, por eso sí. Ocupamos on. Y que, ¿qué tal? ¿Y qué tal de celebración de aniversario? ¿Se ocupa on también? Si usted va a dar la fecha exacta, sí. Si usted sí, solo no, dice, no. My anniversary is in August, pero no me da una fecha exacta, no. Solo le digo, in August. Ah. No sé si es el 20, el primero, el 15. Si usted me dice, my anniversary is on August 24th, entonces sí, ya me dice on. Uh-huh. Ah, ok. Y con el cumpleaños también es así. Lo que pasa, Pau, que el cumpleaños como no es movible, ¿verdad? No es que sea una fecha especial, porque por eso le ponemos on, sino que es porque siempre usted cumple años, por decirle algo, el 10 de marzo, ¿verdad? Entonces nunca va a cambiar su fecha. Entonces usted dice, on my birthday, porque yo sé que es un día que no es movible, o usted dice, my birthday is on March 10th, por eso se queda con on. ¿Y si solo dijera March? Entonces, is in March. Si solo es el mes del año, Pau, es in. Uh-huh.
Va, está bien, ya le di mis gracias. Excellent. Bye. Very good. Bye, Pau. Good night. Bye. Good night, Pau. Ajá, señorita Maribel Morales. Hola. ¿Cómo está, Maribel? Mire qué alegre. Casi yo digo que cerrar, bien. ¿Verdad? Al fin. Sí, pero mire, Mari, yo sentí que esto voló. Sí, la verdad es que sí. Hubieron días que sí, fue como, pero de repente, o sea, cuando uno ve medio bellas, ya terminamos. Ya terminamos. Ya estuvo. Ya estuvo. Todos me dicen, ahora me estaban preguntando, Miss, y entonces vamos a descansar. Quien me preguntó fue Damari. Ajá. Vamos a terminar, me dice, ya no vamos a tener clase ahorita, hasta después. Pues la teacher dijo, le digo que van a ser unos días y después vamos a retomar. Uh-huh. Ay, pero vamos a descansar. Yo digo que sí, aunque nos hacemos haraganes cuando descansamos realmente. Sí, sí. Dejamos el libro a un lado y ya estuvo. Pero no, así hay es. Que... Sí, mire, yo... Tienen un par de ditas. Dígame, Martín. Y yo la verdad es que hace un par de años sabía podía un poquito más, pero quizás como la práctica. Claro. Es lo importante, si uno no tiene práctica, yo estuve el año antepasado, me dediqué solo a dar clases de español, uh-huh. Entonces el inglés, yo daba clases de phonics, uh-huh. en primer grado, es di en parvularia y primer grado, sí. Entonces yo conozco algunas reglas gramaticales, ¿verdad? Uh-huh. Y yo siento que aprendí bastantito, vea. Pero como dejé de practicarlo y claro. Me dediqué solo al español y no estuve dando ningún comando en inglés ni nada en inglés, ahí sentí que ya no. Ajá. 3 años sin repasar, sin practicar. Sí, claro, va a ser la diferencia. Sí. Sí, pero no, mire, pero usted súper bien, Mari, lo que pasa es lo que usted dice, ¿verdad? Es la práctica, es la constancia, pero si usted se pone a practicarlo, de verdad que no le va a costar, o sea, aquí es like, just yes. to be constant. Mire, y con mi esposo me pongo, porque él sí puede muy bien el inglés, pero... Ay, imagínese, Mari, qué barbaridad. Ni me hubiera dicho eso, fíjese, porque Dios mío. Pero no me, mire, ahorita es así como no, en la clase él está lejos, porque si no estoy yo, decime cómo va y así no puedo. No me ayuda. Ah, ay, está bien. Está súper bien. Ajá. Así que, pues yo espero que, aunque sea, vuelva a desempolvar mis. Sí, claro. Mis palabras, comandos y básicos para poder. Pero este año no está dando clase, Mari. No. Ya ahorita, sí, ya tengo bastantes años de no dar clase. O sea, yo era como un comodín. O sea, yo solo supervisaba clases porque tengo ya bastantes años en el colegio, sí. Y sé cómo se maneja el método. Claro. Pero ya para... dar la clase no he estado dando, simplemente yo les digo, mire, esto se tiene que hacer así y así. Aquí dice el currículum que tiene que implementar esto, las specials, sí. Y cosas así, pero que yo me ponga como mi Jenny ha avanzado bastante. Ella ha avanzado bastante, ella sabe mucho vocabulario. Y hay bastante vocabulario que me sé yo y mi esposo no sabe, por ejemplo. Sí, claro. Entonces ahí es donde... Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Very good. Pues, eso de los... Esas prepositions of place. Of place. Sí. Never. I nunca pero mire, aprendí. You just need to practice it. De verdad, no son tan malas. Es que ahí cuando empiezan a decir across from no sé qué, mm-hmm. Ahora ya entendí más o menos el between. Yo okay. Sé que entre, ¿verdad? Pero es sí. Bien de tal y tal, o on the main street. Sí. Y realmente yo decía, pero si es que yo lo veo arriba y veía que decían otra dirección, pero ya usted aclaró que pueden ser varias formas. Claro. Depende de cómo uno lo ve.
Así es. A mis 40 y tantos años, sí, no está sabía. Joven, está súper joven, ¿qué le pasa? Sí, pero ahí sí ya medio entiendo eso de y sí. Practicar. Pero me han servido las clases, Mari, yo sé que le han servido. Sí, me han servido, porque yo no sabía eso de... Tengo que practicar mucho el presente. Sí, porque el pasado usted lo maneja súper bien, Mari. Sí, yo no sé por qué, pero tiene razón. Yo siempre busco, cuando estoy conversando, siempre digo el pasado. I saw, mire. I saw the picture yesterday. No, pero sabe que el pasado le cuesta a mucha gente, porque pues sí, obviamente es otro tiempo, ¿verdad? Entonces entre que la pronunciación, la estructura, pero si usted ya lo tiene como adelantado, súper bien. Mire, yo me sé alguna, pero que así lo maneje. Ay, no, ya pero va a ver. Un comienzo. Cuando ya me agarre ahí. Ojalá que estemos ahí juntas para ver cómo va, ¿verdad? Ojalá. Yo sé que usted a veces es como que. Yo siento como que me pongo en el zapato del maestro cuando está con los niños. Y muchas veces nosotros que somos los adultos nos comportamos como niños. Lo he visto con mis compañeros, es así como, ay, pobre teacher Jessica. Pero así vamos, o sea, sí. Ojalá que nos toque usted, porque si no ya hubiera tirado la toalla yo. ¿Qué, Mari? He sentido bastante afinidad con usted y ha tenido bastante paciencia, la verdad. Bastante con todos nosotros, conmigo, ¿verdad? Hablo de mí, ha tenido bastante paciencia y siento que sí he adquirido un poquito de conocimiento con usted. Poquito no, bastante realmente, bastante conocimiento. Sí. Uh-huh. Mire que de verdad ha sido un bonito grupo. De verdad, ay, qué sí. Bueno. Sí, ha sido un bonito grupo, la verdad que es así como ¡yay! Sí, somos bien alegres, la verdad es que sí. Sí, claro, pues sí, así es que súper bien. Nos llevamos súper bien, eso es lo importante, que nos llevemos súper bien y pues el respeto ante todo, ¿verdad? Yo eso es una de las cosas que me gustó cuando ustedes enviaron la información, ¿verdad? Que teníamos que respetar, no hacer gestos de burla, ni todo eso que dieron al inicio. Me gustó bastante porque ese es algo bien fundamental para que uno pueda seguir. Pues sí, si no, yo digo, se ríen de mí, ¿para qué sigo? Ah, claro. Sí, así es. Y es una oportunidad increíble porque pues si yo en mis posibilidades no puedo ir a una escuela aparte ni nada. Tiene toda la razón. Sí, la verdad que es un proyecto muy bonito, ¿verdad? Bien. Así es que sí, la verdad que es de aprovecharlo, ¿verdad? Porque... Es lo que usted dice, pues, ir a una academia aparte, pues, es un extra que a veces no se tiene porque no es nada barato, ¿verdad? Entonces, me imagínese, realmente es un curso intensivo porque son 2 horas diarias. Sí. ¿Verdad? De lunes a viernes. Entonces, sí, yo sé que es cansado, pues, han trabajado todo el día, pero yo creo que al final, si uno tiene un propósito, pues vale la pena, ¿verdad? Nada llega. Yo espero lograr terminar los 2 años. Sí, yo espero. A ver, mire que se va súper rápido, el tiempo se va súper rápido. Sí, verdad. Ay, no, y mire que yo siento que también en línea eso es como otra oportunidad porque no todos pudieran llegar a la academia por la hora, ¿verdad? Porque imagínense, salen ustedes, en el caso de ustedes salen 3:30 o 3, ¿verdad? Más o menos. Las clases empiezan hasta las 5:30, 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en ese tiempo? Ajá. Para llegar a la casa, si uno sale a las 7:30, se imagina, es like, super noche. Entonces, sí, esta posibilidad de hacer las clases en línea también le va bien a mucha gente. Sí, la verdad es que cada quien valora, ¿verdad? El trabajo de ustedes, el trabajo de uno, ¿verdad? Así es. Y uno que lo valora, pues lo aprovecha. Así es, sí. Yo voy a tratar dentro de mis posibilidades, hacer mi mayor esfuerzo, aunque a veces, como le digo, son altibajos de la vida que a veces pasan y yo quería ir invicta con mis asistencias, pero no lo logré. Pero casi, ¿verdad? Como dijo ahora, la única una no es ninguna. Pues sí, pero ya 2. Sí,
dos es la mitad de una. Ya dos la mitad de una, pero sí, ahí vamos. Teacher, yo le agradezco porque verdaderamente ha tenido paciencia y de verdad que su esfuerzo también es bastante, bastante bueno, porque sí nos, yo siento que he aprendido un poquito. Como le digo, vea, no poquito, bastante, he aprendido bastante. Y bueno, que me alegra de verdad que se hayan sentido bien, ¿verdad? Eso es, yo creo que eso es ante todo o ante cualquier otra cosa, eso es muy importante, ¿verdad? Sentirse bien, pues, para seguir con ese ánimo, ¿verdad? Y esa, pues si es de repente es feo llegar a un lugar donde es así como, ¿y aquí qué pasa? Y fíjese que Jenny me comentaba la vez pasada que me dice que ella tuvo una oportunidad hace un par de tiempo, ¿verdad? Pero que no le fue muy bien, entonces ella llegaba como, venía como bloqueada, me dice, entonces era así como que, pues de repente es así de no, Leo, no se bloquea, y me dice, no, yo le agradezco un montón, así es que sí, como que, it's nice. Es que es eso, teacher, nosotros, o sea, ya nosotros con bastantes años encima. Poquitos. Ya bastante, teacher. En la escuela, cuando uno va al colegio, sí. Los niños, los compañeritos se burlan de uno. El maestro que lo trataba súper mal. Porque, perdón, pero yo jamás tuve un maestro que me enseñara. Pues no sé ni por qué quedé en el curso avanzado, no lo sé. Pero yo después arrepentida porque yo no entendía nada. O sea, las cosas que tal vez yo sabía eran de chiripa. Sí. Y los profesores siempre fueron un poco groseros en mi época de colegio, en mi época de la universidad. Me acuerdo en la universidad habían laboratorios y ahí no le explicaban, solo en inglés, solo en inglés. Y eso está bien, porque nosotros en la escuela explicamos inglés, pero es mentira. Siempre tiene que haber alguna parte donde podamos entender, porque así nuestra es. Lengua materna es el español, pues. Así es. Y vamos poco a poco, pero venimos con ese gran trauma. Y después venimos con un montón de personas que tal vez, y eso es lo bonito, que estamos como en grupo. Que así ya nos es. Conocemos. Entonces es como, ay, no importa, si se ríen, ya saben cómo soy yo y no pasa nada. Claro. Es como que si estuviera alguien que yo no conozco. Y así como, sí, es diferente también, eso también ayuda. O que el teacher esté como, no Spanish, only English, English. Entonces uno se bloquea. Yo me bloquearía si fuera una, sí. Que si me pasara así, porque en la escuela sí me pasó, en la universidad me pasó. Y aquí yo estoy viendo que, pues sí, hemos tenido varias escuelas para aprender inglés. Le digo, yo algo de que me arrepiento es que dentro de mis 20 años que he estado en el colegio no he logrado un inglés fluido, ¿verdad? Pero no, todavía no estiro la pata, así que no, para nada. No, okay. Jovencita. Dicha. Mari, bueno, que me alegra entonces que todo esté súper bien. Y sí, de verdad que yo también siento esa afinidad. Eso es very, very nice, Mari. Oye, ay, qué linda. Hay que conocernos, en serio. Fuera de broma. Ay, sí, teacher, fuera de broma. Sería bueno, sí, la verdad es que sería bueno ya compartir un poquito, no así el montón, pero sí de vernos, no en un virtual, sino que sí. It would be very nice. Con la mijadita se goza. Me imagino, sí, yo sé, sí, con qué gozo desde aquí yo. Yeah, she's muchas very gracias. Special. Muchas gracias, teacher. Bueno, usted, Mari, de verdad. Ahí estamos para apoyarle, oye. Muchas gracias, ahí la voy a estar molestando. Of course, very good. Entonces, también aquí como esta cuestión queda grabada, ¿verdad? Sí. Entonces aquí, que cuando lo vean ahí las autoridades competentes, por favor, teacher Jessica, un excelente teacher realmente. Yo que, mire que yo tengo que supervisar a los docentes en el colegio. Lo sé, Mari. Es que un mimo de este aparte, pero no. Claro, no. Pero, no, pero sí, muchas gracias, teacher. No, a usted, Maribel, cuídese. Buenas noches. Igual y mañana usted. Seguimos en la misma. Así es. ¿Cómo se dice? Interrogatorio.
de todo lo que pueda haber. Ay, perdone que a veces yo no hablo y yo soy muy penosa para hablar. No, tranqui, tranqui. Pero ahí voy a estar la molestando. Good night. Good night. I'll see you tomorrow. Bye, buddy. Bye, bye. Rest. Bye now.